Amén, qué bendición, gracias. Vamos a ir ahí en Corintios, hermanos, les llamo la atención al versículo, deje ubicarme aquí. Les llamo la atención ahí, hermanos, donde dice versículo 6, por favor. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Y si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y luego más adelante, Pablo dice en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación, ¿de qué, hermanos? De la iglesia. La regla que Pablo, hermanos, le puso a esta iglesia fue que hicieran todo para edificación. Esta iglesia es conocida como la iglesia carnal, en 1 Corintios. Era una iglesia donde había pecado entre ellos. No solo había pecado, pero había un desorden. Tuvo que él dirigirse hacia respecto a la cena del Señor y traer orden a eso. Tuvo que hablar sobre la apatía que existía en la iglesia. Tuvo que tratar con estas cosas. Y luego, obviamente, trata el asunto de la confusión que había producido las lenguas que habían en este lugar. Había muchas diferentes personas o idiomas, personas de diferentes idiomas de todas partes localizadas en el lugar. La iglesia de Corintios estaba en un lugar muy metropolitano, era decir, mucha gente pasaba por ahí. Entonces, las iglesias estaban infiltrando, hermanos, con diferentes personas, diferentes idiomas. Y cada quien se ponía a orar con los que, pues, con quien podían orar. Y entonces comenzaba a haber un ambiente de confusión. Y Pablo comienza a exhortar a esta iglesia y les dice, Dios no salva a una persona para aprender un lenguaje, sino para oír la predicación de la palabra de Dios, que produce fe, porque la fe viene por el oír, y oír por la palabra ¿de qué? De Dios, para crecer. Ese es el enfoque y la razón por el cual nos reunimos en esta noche, es para crecer. Y yo le felicito, hermano. No muchos cristianos ven necesario venir el miércoles a un estudio bíblico. Es más conveniente y fácil quedarse en casa. Pero la razón por qué hacemos un estudio bíblico entre semana es porque, sinceramente, de domingo a domingo es un tiempo largo. Y la verdad, la iglesia primitiva se congregaban todos los días. Entonces, como no vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Pues lo más ideal es interrumpir la semana y tener un estudio bíblico. Ahora, no hay un versículo bíblico que dice que debemos tener un estudio bíblico el miércoles. Puede que lo hubiéramos tenido el martes o el jueves o el viernes o el lunes, no importa. El chiste es, o el enfoque es, congregarnos para la edificación del pueblo de Dios, para mantenernos fresca la mente con la palabra de Dios, con las oraciones del pueblo de Dios, con congregándonos juntos para estimularlos a buenas obras. Y ese es el propósito por el cual usted se vistió esta noche y quizás ni ha comido y se vino corriendo a la iglesia para recibir estudio bíblico, porque usted anhela crecer espiritualmente. Y yo le felicito por eso, hermanos, porque sinceramente yo creo que la crema y la nata de la iglesia está aquí el miércoles. No es que ustedes son mejores que los demás, pero este es el núcleo de la iglesia. Esos son los cristianos que tienden a ser más maduros, más constantes, los que mantienen la iglesia yéndose adelante, llueve, truene, vea promoción o no. Ese es el grupo que va a estar allí en todos los servicios. Y yo creo, hermanos, viendo para atrás en mi vida personal, la mayoría de nuestro crecimiento vino a través del miércoles, simplemente agarrando la palabra de Dios sistemáticamente, estudiando más tema por tema, versículo por versículo, libro por libro, y sistemáticamente. En sí, a veces era un poco aburrido y a veces por el cansancio uno bostecía, ¿verdad? O se pellizcaba, ¿verdad? O daba unas cachetadas para mantenerse despierto. Pero la palabra de Dios dice que nunca regresará, ¿qué? Vacía. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz, que penetra.
So, cuando yo estoy recibiendo la palabra de Dios, hermano, es palabra que va a entrar en mí. Y quizás en mi conciencia o inmediatamente no puedo percibir o claramente aplicar lo que estoy recibiendo, pero el Espíritu Santo es fortalecido dentro de nosotros, hermanos. Y cuando viene el momento indicado, cuando viene el momento de tentación o de necesidad espiritual o un discernimiento que ocupamos, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, va a salir a luz. Eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios. Y esa es la importancia de congregarse en la iglesia, hermano. Las iglesias carismáticas son conocidas por confusión. Incluso si usted ve en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que todos estaban confusos. Versículo 6, capítulo 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos los de estos que hablan? ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué más claro puede ser eso? Están hablando de la lengua natal, la lengua en donde nacieron. Por ejemplo, ustedes que, ¿verdad?, que son de ¿verdad?, que somos de México, somos de México, o algunos que somos de Puerto Rico, otros que somos de Salvador o de Honduras o no sé, del país de Michoacán, ¿verdad? Hay un idioma donde solo ellos se entienden. Solo ahí se entienden. Si se habla de una cierta manera, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no necesariamente es así, pero quiero dejar entender, hermanos, que había aquí muchas nacionalidades, y los siguientes versículos las mencionan. No vamos a leerlo por tiempo, pero había mucha gente de diferentes lugares. Y la maravilla que sucedió es que todos entendían. La palabra claramente dice ahí: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, entendían lo que estaban diciendo. Hermanos, la enseñanza de este don de lenguas, que ellos dicen que es un don que debemos de buscar, hablar. El problema es esto, ¿no? Si les he dicho, son dos cosas que básicamente, cuando se habla en lenguas, dicen que son lenguas angelicales y que nadie las entiende. Y ellos dicen esto: algunas cosas entendemos y algunas cosas no, porque son lenguas angelicales, dicen. Solo Dios y esa persona, dice, pueden entender lo que se están diciendo. Dice, porque cuando alguien habla en lenguas, están comunicándose directamente con Dios en una oración privada entre él y Dios. Y nadie más entiende. So, Pablo, hermanos, Pablo ataca esa doctrina y trata con esa doctrina. Dice, espérense. Dice, ¿cómo es que va a haber edificación si uno comienza a hablar en un idioma que no se entiende? ¿Cómo va a ser edificado? ¿Cómo va a venir edificación? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Y comienza a tratar con esta iglesia a traer orden, y les llama a ellos hermanos. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. Les amonesta y les dice, ya es tiempo que comiencen a crecer, a madurar en el Señor, y dejar de dejar a un lado estas niñerías, estas cosas que nos confunden, que nos atrae problemas. Déjenlo a un lado y concéntrense en lo que es la palabra de Dios, la predicación, porque los tres propósitos de la predicación es edificación, exhortación y consolación. Ahora, habiendo dicho todo eso, es un repaso o resumen de la semana pasada. Hoy nos toca hablar sobre el hablar en lenguas y el orar en público. Pablo conocía diferentes lenguas. En el versículo 14 y 15 él dice claramente: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Por eso creo que Pablo era hispano, ¿verdad? Mexicano. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, dice, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, otra vez Pablo trae la importancia del entendimiento. En el versículo 15, Pablo dijo que oraría con entendimiento para que tanto él como los que estaban alrededor de él entendieran. En el versículo 16 y 17 nos dice la misma cosa acerca de orar en otro idioma. Para que alguien sea edificado, tiene que entender. Mateo 18 y 19, vayan ahí conmigo, por favor. Mateo 18 y 19, vayan corriendo ahí. Mateo 18, 19, por favor.
Dice la Biblia en el versículo 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra de Cristo. Cristo está enseñando esto. Como dos personas, si se ocupan a lenguas angelicales para comunicar una petición a Dios, como dos personas se van a poner de acuerdo si son lenguas exclusivas y desconocidas, que solamente la persona que ora y Dios entienden entre ellos dos? ¿Cómo podrán ponerse de acuerdo? Y lo que ellos tratan de fabricar es que enseñan. Yo miré un video esta tarde, cómo es que le estaban diciendo a una señora cómo pueden recibir este don y cómo pueden hablar. Y ponía su mano sobre ella y comenzaban a orar por ella, diciendo: mira, en un momento vas a sentir algo eléctrico en tu cuerpo. Y cuando sientas esa vibración, vas a sentir una sensación de comenzar a hablar cosas que no sabes. Suéltate, deja hablar. Y él estaba orando y orando por ella y orando por ella. Y luego le pegaba aquí en el cuello, le hacía golpes así en el cuello. Y la señora nomás reaccionaba así. Y oraba y oraba y orando. Y había un señor atrás de ella. Fíjese la hipocresía. Había un señor atrás de ella, lista para agarrarla para cuando cayera. Y clarito en el video se ve que le hace el señor que está orando, le hace así. Está orando. Y le hace. Si está en un si está en una éxtasis de oración con Dios, yo no sé, yo sé que es difícil orar, a veces nos causan distracciones, ¿verdad? Pero por algo oramos con los ojos cerrados, hermano. Porque queremos concentrarnos con el Señor en lo que estamos diciendo. No es que no puede orar con los ojos abiertos. A veces oramos cuando estamos manejando. A veces oramos cuando está cocinando. A veces oramos cuando estamos, etcétera. Podemos orar con los ojos abiertos. No estoy diciendo que no se puede. Lo que estoy diciendo es que hay una razón por la cual a veces Dios o la Biblia nos dice que vayamos a un lugar oscuro, en un closet privado, y oramos al Señor en privado. Y lo que le pidamos a Dios en privado, hermanos, Dios no lo va a dar en público. Pero hermanos, esta gente pretende nacer llenos del Espíritu Santo y pretenden manipular la manifestación del don de lenguas, cuando dice claramente que era un milagro de Dios, no un milagro que los apóstoles fabricaron. Y en el momento instantáneo dicen: vas a hacer esto y vas a sentir esto y haz lo otro. A fin de la oración, la señora comenzó a llorar. Comenzó a llorar y comenzó a querer repetir lo que él decía, porque se le acercaba a su oído y le decía: lánzala, lánzala. Y entonces la señora, no, yo creo que no sabía más que hacer como, pues lánzala también. Y termina, y la señora termina de orar, no le dice nada, no le lee versículos, no hablan del Señor, nada. Le dan un abrazo, se va. Hermano, otro problema del movimiento carismático es que el enfoque es una manifestación, una experiencia, y no Cristo, no la palabra de Dios. Es ese problema de esa secta, hermanos. El por qué es una secta, porque fue comenzada por un hombre. Fue iniciada por una secta, un hombre decidió, y les dije la historia de una señorita fue la primera que se manifestó, según ella, hablando en lenguas. Y de ahí agarró y dijo: pues esta es mi oportunidad, y comenzaron una gran cosa. Hermanos, es increíble que conociendo o estando tan cerca a la verdad, están perdidos, hermano. Ellos no creen en la salvación eterna. Ellos no creen que la salvación es permanente. Ellos creen que la salvación se pierde. So, ¿cómo alguien que cree que la salvación se pierde puede tener el Espíritu Santo de Dios en él? Cuando la Biblia dice que cuando uno es salvo, recibimos las arras del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. So, ¿cómo puedo yo entender la palabra de Dios si no tengo el Espíritu Santo de Dios en mí? La Biblia dice claramente que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede, porque es incapaz, no puede entender la Biblia si no tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en él. Alguien que es cristiano, que es creyente en Cristo, tiene el Espíritu Santo morando en él. Por eso podemos entender la palabra de Dios, podemos comprender, escuchar la voz de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Pero alguien que piensa que la salvación se pierde es que no tiene la salvación.
No puede decir se pierde la salvación, pero sí soy cristiano. No puede decir eso. Así que la eficacia de la oración en público es cancelada cuando uno ora en lengua desconocida. En el versículo 18-19, Pablo dice que solo usa lo que es necesario para que la gente que le escucha le entienda. Note el versículo 18, por favor, ahí en Corintios 14. Dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, ser un hombre estudiado. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua que desconocida. So, claramente dice Pablo aquí que solo se habla lo que es necesario para la edificación, para que se entienda. Las cinco palabras quizás más importantes en todo el mundo es: no te maravilles, tendrás que renacer. Si estamos hablando de palabras importantes, hermano, el mensaje más importante que se le puede dar a una persona que no es cristiana es que Cristo salva. No que tienes que recibir el don de hablar en lenguas. Esa no es la razón por qué traemos gente al Señor. Cuando usted escucha a una de esas personas carismáticas predicar al aire libre con una bocina y están predicando, una tercera parte de lo que están hablando del don del Espíritu Santo, el bautismo espiritual, dicen ellos. No hablan de Cristo, no predican claramente el Evangelio de Cristo, o podrán decir entre las palabras que dicen que Jesús salva y Jesús cambia vidas, pero no dan el Evangelio. No dan el Evangelio. Por eso, hermanos, no hay cambios en sus congregaciones. Fíjense nomás. Vienen y se van, y vienen y se van, y no hay cambios. No hay cambios. Porque no predican el arrepentimiento, no predican lo que es ser salvo y cambiar y la vida transformadora. Y como el Espíritu Santo no está obrando en vidas, es Dios que cambia vidas. Entonces la gente sigue viniendo y sigue viniendo. Es como ir a un doctor que me sigue dando medicina que no me funciona, pero ahí voy yo pagándole la misma medicina. Uno quiere ver resultados. Gracias a Dios, hermano, el día que yo fui salvo y comencé a conocer la verdad, Dios comenzó a cambiar mi vida, igualmente la suya. Pero si tuviéramos los mismos vicios, los mismos problemas, misma mentalidad, que no entendiéramos, ocupáramos, que no entendiéramos la palabra de Dios, que Dios no nos hablara a nosotros, hermanos, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos a una iglesia más? Pero la razón por qué nos congregamos en el nombre de Cristo es porque Dios nos habla y sabemos que donde dos o tres estén ahí, Dios está en medio de ellos. No serviría de nada si el doctor Hiles hubiera venido al departamento hispano, aunque era un siervo de Dios y Dios lo usaba grandemente, pero hubiera venido al ministerio hispano sin que alguien le interpretara. Por más que él hubiera predicado uno de sus mensajes, si no es interpretado, de nada sirve. En el versículo 20, Dios quiere que seamos maduros en las cosas espirituales y no bebitos. Por eso les llama niños en el modo de pensar. Número 3, el hablar en lenguas y el profetizar. Noten el versículo 21, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Quiere decir eso, hermanos, que ese asunto que pasó en el día de Pentecostés, donde hablaron en lengua, hermanos, sucedió para la conversión de almas. Mírenme, hermanos, ¿por qué es que entonces es una fascinación entre los que son supuestamente cristianos? ¿Cuál es la necesidad? Si esas iglesitas están llenas supuestamente de cristianos, porque todos se dicen hermanos, todos se dicen hermanas, todos están ahí congregados y cantan, conocen todos los cantos y coritos y se conocen. ¿Cuál es la necesidad entonces? Tan solo eso, hermanos, pone, obviamente declara lo que ellos hacen como una falsedad. Porque la razón del milagro era para la conversión de las almas. Aquí vemos, hermanos, que Dios iba a hablarle a su pueblo en otras lenguas, pero ellos iban a rechazarlo. Isaías 28:11, vayan corriendo ahí, por favor. Isaías 28:11. Vayan corriendo ahí, por favor. Isaías 28:11. Dice el capítulo 28, versículo 11 y 12. Dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron, ¿qué dice? Oír. No quisieron oír. Hermano, no importa el que no quiera oír, no importa cómo le hable.
No importa qué le diga, el que no quiere huir, no quiere huir. Aún entre el pueblo de Dios, dice la Biblia, que va a llegar un tiempo donde van a querer cosquitas, ¿verdad? Ahí que le den cosquitas al oído, no van a querer sufrir sana doctrina, no van a querer la palabra de Dios. Por eso las iglesias no están llenas, porque no quieren saber la verdad. Esta generación en cual vivimos, hermanos, los jóvenes de hoy en día, la sociedad de hoy en día, no quiere ser corregida, no quiere saber la verdad. Quieren que uno se la dé con azúcar y, ¿verdad? Y hay que darle la medicina, pero llena de azúcar. ¿Se acuerda cuando nos daban a nosotros la medicina? ¿Se acuerda, hermano? Que casi nos emborrachaba, ¿verdad? Ardía cuando nos metían la lengua. ¿Se acuerda de eso? Que nos daban, o soy el único que nos daba así la medicina y... Uy, nos da un sabor horrible. Sabíamos que si esto no me alivia, por lo menos me va a emborrachar y no voy a sentir el dolor. Ahora la sociedad de hoy día, los niños de hoy en día, tienes que darle con todo y azúcar, hasta Fred Flintstone y ahí la vitamina y Chewy y todo es verdad que no hay que ser verdad y es en la sociedad en que se ha creado. Sinceramente, todo no puede ser directo con nadie, porque si no se ofende, se resienten, se marchitean. No puedes llamar la atención, no puedes predicar la verdad, no puedes hablar de las sendas antiguas o los estándares de la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, aún sigue diciendo que no os conforméis a este siglo. No, pero es que tenemos que adaptarnos a este modo. Sí, bueno, entonces háblame usted de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Pero vimos una generación donde no se puede decir la verdad porque alguien se va a ofender. Y viene, hermanos, de la falta de predicación, y viene diciendo Dios desde tiempo, no importa qué lengua se les hable, se les va a hablar otra lengua, pero no querrán oír. Hubo dos ocasiones en el Nuevo Testamento donde hubo testimonios en otro lenguaje que sorprendieron a los israelitas. En la casa de Cornelio y el centurión que le guardía la guardia italiana. Fue en Éfeso que la mayoría de la gente tenía una ciudadanía gentil. Hechos 19, vayan corriendo ahí por favor, Hechos 19. Hechos 19 por favor. Síganme, hermanos, por favor. Hechos 19, versículo 1 dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en el Cristo. Cuando oyeron esto, dice la Biblia, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranio. Tirano, ¿verdad? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y qué, oyeron la palabra del Señor. Por la razón por qué el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, Dios les dio el poder de comunicar la verdad del evangelio del camino, porque claramente dice que blasfemían, rechazaban el camino, o sea el evangelio, hermanos, la verdad de Cristo. Y les dio la oportunidad el Espíritu Santo de hablar con de nuevo la verdad del evangelio, porque había griegos y había judíos. Y una escuela donde se recongregaba la gente y hablaban de nuevo hasta que ya no pudieron. Pero gracias a Dios por la gente que sí fue salva allí y fueron bautizados. So Dios otra vez intenta y permite eso, y permitió eso para la salvación de las almas. Número 4, el hablar en lenguas y la adoración pública. El hablar en lenguas y la adoración pública. Regresemos a Corintios, por favor, rápidamente. Corintios, por favor, ahí 14. Corintios, ahorita llego yo. 14, versículo 23.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Edificación, ¿verdad, hermanos? Estamos ahí, ¿verdad? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y no qué, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean qué. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo miré un video de Gigi Ávila. ¿Cuántos se acuerdan de Gigi Ávila? A ver, levanta la mano, todos los que lo escuchan. Si no sé qué. Que le dijo a la gente, a la multitud, les dijo, a ver, todos ahorita, así dijo, todos ahorita comiencen a hablar en lenguas. Suéltense. Y a los hombres acá estaban, y se miraba así que estaban hablando. Y él estaba gritando y le hacía como ruidos de animales, de así le hacía. Y allá una mujer también hacía así, y otro alabá, no se crea. Pero estaban todo el mundo haciendo escándalo y había un desorden increíble. Y se agarraban la mano y estaban así. Y el que estaba al par nomás lo miraba así. Y yo estaba viendo esto y diciendo, y luego gritaba, decía, ¡ah! 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 Así gritaba. Y yo decía, pero ¿por qué está gritando así? Según ellos, esta es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que estoy expresándolo y no me estoy burlando, estoy repitiendo lo que acabo de ver con mis dos ojos. No estoy inventándolo, lo vi con mis dos ojos. Eso es lo que hay en ese ambiente. Yo no sé usted, hermano, de por sí, a veces la gente no aguanta que el pastor predique fuerte, ¿verdad? Porque dicen, oh, es muy fuerte, bajen el sonido. Pero imagínense que yo me pusiera a gritarles así, hermanos. Nomás por un segundo. Están preparados para eso. Prepárense porque ahí vienen los gritos. ¡Amén, hermanos! ¡Aleluya! ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡No los oigo, hermanos! ¡Amén! ¡Están conmigo, hermanos! ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡Amén! Imagínense media hora de eso. Le garantizo que muchos de ustedes dejarían de venir uno por uno. Y de repente me quedaría con esta parejita aquí predicándoles. ¡Ra, ra! Y yo estaría de ra, ra. Y estaríamos los dos ra, ra. Y ya se nos fue todo la ra, ra, ra. ¿Por qué cree que ese movimiento no puede crecer? ¿Por qué cree que la iglesita está en esa esquina y dura ahí 6 meses, un año y luego se mueve en otro lugar? ¿Por qué? La Biblia dice claramente, Dios pone en nosotros el querer como qué. El hacer. La gente no da ofrenda, no apoya la obra, porque no hay un Espíritu Santo dentro de Dios de ellos que les amonesta a ser fiel al Señor en diezmo. Ellos dan limosnas. ¿Me están entendiendo? Y qué difícil es levantar una obra con limosnas. Pero nadie aquí que es miembro de la iglesia da por obligación ni por necesidad. Todos los que dan de buena voluntad al ser el Señor con acción de gracias. Nadie va a usted y le dice, tiene que dar. No, usted da, porque sabe que Dios le dice que debe honrarle a Dios con sus diezmos y ofrendas. Es increíble, hermano, que hay gente aquí, hermanos, que da. Y si pudiéramos acumular todo lo que usted ha dado a través de los 20, 30, 40 años que lleva en el Señor, ¿quién le obligó? ¿Quién le dijo que si usted daba $1,000 iba a recibir una bendición?
¿Quién le dijo? ¿Quién le trató de vender un pañuelo? ¿Quién le dijo, a ver, agarra este pañuelo y vas a recibir la bendición? Tú, ahí tiene mi bendición. ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Cuándo fue eso? ¿Quién recibió una llamada? Bueno, quién sé, porque a lo mejor algunos sí llamamos a algunos, no van a faltar esta noche. Pero, ¿quién recibió una llamada de alguien, de los líderes, diciendo, más le vale que esté en la iglesia esta noche? Usted vino, hermano. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En ese ambiente en que se mueve, hermanos, se pierde la salvación si no vienen. Tú no eres uno de nosotros. ¿Dónde has andado, hermanitos? O te decimos primo ya. Así hablan. Pablo ya había instruido a la iglesia de Corintio a no hablar en otros idiomas en la iglesia, al menos que hubiera un intérprete. Si alguien viene a una congregación y no entiende lo que Dios le ama, pues no va a ser edificado. Pero al contrario, si alguien entra y es convencido por todos acerca de Dios, entonces sería diferente. Entenderían el mensaje de Dios. Si todos quieren hacer lo que les da la gana en cada servicio, entonces será una confusión y no habría orden. Pablo no deja que hablen más de tres personas en un servicio de predicación y que además uno sea el intérprete a la vez. Hay un hermano Farfán está ahí arriba interpretando ahorita. Y ahorita está diciendo, someone up here interpreting. Y están los que están oyendo, acaban de oír en inglés. Porque eso es, hay un orden. Hay un orden. Si tuviéramos que interpretar cada cosa aquí, pues los jóvenes, ¿verdad?, quisieran que les interpretaran slang. Hey, yo, what's up? God wants you to do this in the Lord, you know. And give, lift up the Lord, man. Tendríamos que traducir para que entiendan. Los adultos, ¿verdad? Y cada persona a su gusto. Hubiera un relajo. Que el hermano Chilo de repente quiere dar testimonio. Y acá el hermano Chilo, la hermana Franco también quiere decir algo. Y de repente acá atrás el hermano, a ver quién, hermano Rigo, allá también se le antoja decir algo allá atrás. Y todo el mundo quiere dar palabras y comience, pues le diga, pues hermano, usted ahí testifique. Y usted haga lo que quiere decir, hermano Chilo, déchele ganas. Y usted acá, hermano, igual, hermana, déle libertad a Cristo. A él. Y luego, peor, porque se comienzan a enloquecer, hermano. Y luego la gente en el servicio, según el que está predicando, hay gente corriendo por todo el auditorio. ¡Ah! ¡Ah! Así se ponen a correr en los servicios, por todas partes, corriendo. Y lo dicen que eso es experiencia del Espíritu Santo. Siento el Espíritu. Llegan acá casi muertos porque no hacen ejercicio. Llegan a la muerte y dicen, ¡ah! Y se caen. ¿Ya viste? Recibió el Espíritu Santo de Dios. No, es que está cansada y está tapada los corazones, las arterias. Eso es lo, en ese ambiente se mueve la cosa. Yo sé que nos estamos riendo, pero esa es la verdad, hermano. Yo he estado en un servicio así de jóvenes, somos locos, estamos estudiando en el colegio, nos metíamos atrás para ver qué onda, saber cómo hacía. Y miramos cosas y decimos, no, de plano. Las mismas cosas que estoy diciendo, lo miramos con nuestros dos ojos. Usted dígame a mí si es un lugar, un ambiente donde usted cree que Dios puede obrar. Más bien otro espíritu puede obrar. Mientras una persona puesta por Dios en la congregación predica, algo debería llegar a una conclusión al final. Mientras cada predicador predica, uno a la vez, es para que todos aprendan y sean exhortados. El versículo 32 está hablando de lo que los espíritus o actitudes de los predicadores deben de estar en orden, no en desorden. Porque Dios no es Dios de confusión. En el versículo 34, Pablo reprende a la iglesia de Corintio acerca de dejar a las mujeres hablar y predicar la palabra de Dios en una congregación. Y les da esa exhortación. Dios nunca llamó a una mujer a ser predicadora en el Nuevo Testamento o a una mujer a tener autoridad sobre el hombre en ninguna manera. Así como Dios no llamó a un gallo a poner un huevo, ni a la gallina a cantar, Él no llamó a la mujer para mandar al hombre porque Dios es un Dios de orden. No es un menosprecio a la mujer. Hay un lugar muy especial de la dama en la iglesia. Había diaconisas, había mujeres espirituales, mujeres secretarias de los apóstoles, mujeres que ayudaron la obra de los apóstoles para avanzar, enviar cartas a un lugar al otro. Dios las usó grandemente.
mencionadas por los hombres de Dios, pero nunca Dios le dio lugar para liderazgo. Sin embargo, el movimiento carismático está lleno de líderes, mujeres, predicadoras, profetas. Dios tiene su orden para el pastorado. A Timoteo 3, del 1 al 2, nos habla de eso, ¿verdad? Esto elimina el sacerdocio católico. Las mujeres son mandadas a no enseñar a la congregación cuando hay hombres en la congregación. La mayoría de las experiencias de las lenguas extáticas en las congregaciones carismáticas son de mujeres, porque la mujer es más emocional. Una de las cosas que los carismáticos usan para tratar de apantallar a los cristianos fundamentales es esta frase: ustedes no creen en el Espíritu Santo. Es lo que ellos dicen. La mucha letra, dicen ellos, mata. Y ustedes están llenos de conocimiento, dice, pero no le dan libertad al Espíritu. No le dan libertad al Espíritu. Con autoridad de Dios, Pablo reprende a esta iglesia en el versículo 37, y aquí terminamos. Dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de ¿quién? Pablo les exhorta, le dice: hey, yo no nomás estoy hablando por hablar, les estoy dando mandamientos de Dios. El que quiere ser ignorante, dice, que lo sea. Pablo exhorta a la iglesia a profetizar y no a impedir que hablen en lenguas, pero si van a hablar, que haya un intérprete. Esa es la instrucción de Pablo hacia esta iglesia de Corintio. Hay mucho más que vamos a estudiar, hermanos, porque créanme que hay mucho que brinqué, que no dije, que no paré para aclarar, y lo vamos a ir haciendo. La próxima semana continuamos con el estudio.